En un hecho histórico, el municipio de Tlaxcuapan, representado por el alcalde Jaime Pérez Suárez, dio la bienvenida a Miguel Tello, secretario de la Unidad de Planeación y Prospectiva del Gobierno del Estado, y a Lisette Marcelino Tobar, diputada local, con quienes sostuvo una importante reunión de trabajo y gestión junto a regidores del ayuntamiento. En este acto se presentó la solicitud de diferentes proyectos de infraestructura que son necesarios para el adecuado desarrollo de este municipio. Pérez Suárez dijo tener la confianza que de la mano con el gobierno de Julio Menchaca Salazar, estos proyectos y obras serán posibles en beneficio de las familias tlaxcuapenses. En tanto, Miguel Tello, secretario de la Unidad de Planeación y Prospectiva de Hidalgo, aseguró que Tlaxcuapan es un municipio en constante crecimiento y desarrollo. Se comprometió a trabajar junto con el presidente municipal, Jaime Pérez Suárez, durante la visita realizada a diferentes espacios públicos para promover proyectos que lo lleven a su máximo potencial. Trabajamos de manera coordinada a fin de lograr un futuro próspero para Tlaxcuapan y su gente. Miguel Tello fue testigo de honor de la entrega de dos nuevas unidades que se suman al parque vehicular del municipio de Tlaxcuapan, consistentes en un camión de volteo y una pipa de agua potable para las áreas de servicios públicos y obras de la actual administración, otorgándole así las herramientas necesarias al personal adscrito a fin de que desempeñe de la mejor manera su trabajo por la transformación de este municipio. Óscar Reséndiz, para Mezquital al Día.